Emanuel Ottolenghi, quien ha dedicado los últimos años a estudiar la presencia de grupos terroristas en Latinoamérica, habló con Imagen Noticias y nos dio información sobre la presencia de grupos fundamentalistas en el país y la manera en la que estos operan en conexión con cárteles del narcotráfico, entre ellos los Zetas. Es una cooperación donde los carteles utilizan a Hezbollah para obtener servicios financieros para ayudar a los carteles a blanquear el dinero. Además, Emanuel mencionó algunos centros islámicos o relacionados a personajes buscados por la justicia en Estados Unidos, como el Centro Islámico México o Islam Tijuana. Aseguró también que los gobiernos latinoamericanos deben prestar atención a la presencia de Hezbollah, grupo extremista del Líbano, en algunos países como Venezuela. El caso más claro de conexión entre la red de Irán, Hezbollah y el gobierno venezolano es el vicepresidente Tarek El-Aissami, que está sub sanciones estadounidenses ya desde febrero de este año. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.